Nunca imaginé que fuese a incluir en esta serie de vídeos titulada Los lugares más horribles del mundo, una ciudad estadounidense. Así que cuando comenzasteis a pedirme que incluyese la ciudad de Detroit, realmente me picó la curiosidad. Ahora, un poco más informado, aún no tengo muy claro que Detroit sea uno de los lugares más horribles del mundo para vivir, hoy, particularmente en estos momentos, ya que siempre he abogado por el concepto de que detrás de la tragedia existe la oportunidad. Pero entiendo por qué algunos creéis que hable de esta ciudad. Es la historia de un gigante caído. Este vídeo es un apunte comparativo entre la ciudad que fue Detroit hace 50 años y la que es hoy. Esta es una historia llena de D's, comenzando por la D de Detroit y siguiendo con todas las D's que descomponen el tejido social de nuestra manera de organizarnos y vivir. Desempleo, delincuencia, desalojos, deterioro, deficiencias, desintegración, desencanto, por encima de todo, decadencia. Los seres humanos viven y envejecen. Los imperios, las civilizaciones, alcanzan su apogeo y luego se desvanecen. Las ciudades también florecen y decaen. Esta es la historia de la brutal decadencia de Detroit. Toda decadencia es precedida de un apogeo, de un momento de esplendor. Así que la primera D que hemos de considerar es la de desarrollo. En los años 60, uno de cada 10 empleos en los Estados Unidos estaba relacionado directa o indirectamente con la industria del automóvil. Y las tres compañías automovilísticas más grandes, Ford, Chevrolet y General Motors, tenían su sede en Detroit. Detroit deslumbraba al resto del país y al mundo. Dawn is breaking in the sky, men to the work are marching. Hear the tramp of feet, hear the trumpets swing along and sing a song of happiness complete. The rising sun tells of a new day coming. Men of skill and might to work are going. En este documental del año 1965, el río Detroit es presentado como el lugar con mayor tráfico fluvial del mundo. También esta es presentada como la playa de agua dulce más grande del mundo. La ciudad crecía y crecía. Planning with a purpose. Planeando con un propósito, decían entonces. El propósito no solo de crecer, sino también de hacerlo con estilo, reflejando el sueño americano. Detroit, la capital automovilística del mundo y cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos, no quería quedarse atrás en nada. Junto a las fábricas y oficinas se construían universidades y hospitales, museos, teatros, salas de conciertos. Has chosen Detroit, Michigan. Detroit se presentaba candidata a organizar los Juegos Olímpicos de 1968. La vida nocturna, el entretenimiento, la música, los restaurantes, los espectáculos, todo despegaba en una ciudad que quería tenerlo todo y ofrecerlo todo. Detroit desplegaba riqueza, lujo, una alta sociedad emergente. El desarrollo parecía no tener fin. Ahora sabemos que lo tuvo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se vino todo abajo? ¿Cómo comenzó el declive? La causa principal puede que sea otra D, dependencia. La dependencia de Detroit en la industria automotriz
puede que fuese su condena. El aumento de la competencia en el sector, la mano de obra más barata en otras partes del mundo y el incremento de la fabricación de automóviles con tecnologías de robots llevó a que los puestos de trabajo comenzasen a desaparecer rápidamente. Hoy en día el desempleo oficial ronda el 18%, pero algunas autoridades no dudan en declarar que en realidad es de un 50%. Al mismo tiempo que se perdían puestos de trabajo, se incrementaron los disturbios raciales. Los blancos que vivían en la ciudad comenzaron a abandonarla para instalarse en las afueras. Las propiedades del centro comenzaron a ser desalojadas y como consecuencia se redujeron los ingresos de la ciudad por impuestos. Las instituciones empezaron a desintegrarse. Debido a la corrupción, principalmente, alcaldes, administradores, jefes de policía, muchos metieron mano a las arcas de la ciudad. Intentos posteriores de revitalizar la ciudad en torno a casinos, eventos deportivos y proyectos inmobiliarios no tuvieron éxito ninguno y solo contribuyeron a acelerar la caída. Aquel lema de planeando con un propósito de los años 60 se ha quedado hoy en 78.000 edificios abandonados. Detroit, que casi llegó a tener una población de 2 millones de personas, tiene hoy 700.000. El sueldo medio de una familia es casi la mitad que en el resto del estado. El índice de pobreza, el doble. El crimen, por las nubes. El índice de asesinatos es 11 veces mayor que el de Nueva York. Y durante varios años consecutivos, Detroit ha sido nominada la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos. En julio del 2013, la ciudad, con una deuda superior a los 18.500 millones de dólares, se declaró en bancarrota. La mayor bancarrota en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que los servicios se deterioran, son deficientes. Las escuelas públicas están bajo gestión de emergencia desde el año 2008. Llega la noche y la mitad de la ciudad queda a oscuras, literalmente, porque el 40% del alumbrado no funciona. La policía, los bomberos escasean. Igualmente, los servicios de limpieza, el transporte público. Solo funciona una ambulancia de cada tres. El desencanto es tal que en el 2012 un 47% de los residentes propietarios de la ciudad no pagaron sus impuestos. La quiebra económica de la ciudad es tal que ha estado a punto de vender las obras de arte de sus museos para poder pagar las pensiones. Con este panorama, ¿hay quien quiera vivir en Detroit? ¿Quién va a querer vivir en Detroit? Pues sí, hay gente que orgullosamente vive en Detroit. Gente que no se acobarda por las estadísticas que habéis estado escuchando o que no cree en ellas. O gente que cree que la ciudad, con una población de color de más del 82%, está injustamente estigmatizada. O simplemente, tal vez, gente que quiere comprarse una buena casa a un precio fantástico. A comienzos de este año, el alcalde de Detroit tuvo la iniciativa de ofrecer a los residentes el comprar los solares vacíos junto a sus casas por un precio de $100 para que la gente cuide de ellos, plante árboles, construya jardines. La iniciativa fue un éxito. Esos solares vacíos y desolados, que son el doloroso recuerdo de una clase media que una vez prosperó aquí, puede que vayan recobrando su color y su vida poco a poco. Y si alguna vez la ciudad vuelve a prosperar, cada uno de estos solares, por $100, puede convertirse en un boleto de lotería premiado. ¿Es Detroit un lugar tan terrible para vivir o es una oportunidad? ¿A ti qué te parece? ¿Tú opinas? Comparte esa opinión con nosotros, escribe tu comentario y sugiéreme otros lugares que quieres que trate dentro de esta serie. Gracias. Dawn is breaking in the sky, men to the work are marching. Hear the tramp of feet, hear the tramp, they swing along and sing a song of happiness complete. The rising sun tells of a new day coming. Men of skill and might to work are going. Whistles blowing.